Aquí estamos de fiesta, señores. Hoy es jueves en HD Latam. Estamos en tres con unos invitados maravillosos que les va a encantar, porque aquí a todos nos gustan las cosas serias, pero también hay una gente que tampoco le gusta lo serio. Entonces yo creo que aquí estamos enfocándonos en todos los oyentes. Gracias por estar aquí viéndonos a través de YouTube y Facebook. Estoy con Joseba. Bien, encantada de tenerlos aquí esta tarde. ¿Qué tal Medellín? Uf, durísimo. Llevamos ya cerca de un poco más de una semana acá. Y han sido días intensos de trabajos, pero tomando experiencias únicas y realmente increíbles. Ya es nuestra última semana en Colombia, así que ya el lunes estamos volviendo a Chile, muy felices, motivados y agradecidos de todo Colombia por cómo nos han tratado. Se les nota la alegría y nosotros pues contentísimos de estar con ustedes, par de guapos aquí, talentosísimos además, leyendo un poco de ustedes. Wow, han hecho bastantes cositas y se vienen más. Yo no sé, es que se nota que están, pero con toda. Hablaban de cuatro temas, estuvieron escogiendo nada serio. ¿Por qué nada serio? ¿La historia te refieres? ¿O por qué no escogía nada serio? ¿Por qué nada serio? ¿Alguna estás enamorado? Claro, siempre me enamoro. ¿Y te ha pasado que de repente uno se está comprometiendo y la otra persona solo quiere algo hasta ahí? Hasta ahí fue. Hasta ahí, no, pero tú querías algo más. Tal cual. Por eso es nada serio. La arriba de las manos, los soldados caídos. No, qué rabia. Alguien tenía que cantarlo. Así que no, fue muy entretenido hacer la canción. La hicimos en el sur de Chile, en Curanipe. Que Curanipe es un pueblo que es muy reconocido porque Paul Walker iba a surfear allá. Paul Walker, el de Rápido y Furioso, que falleció. Y decidimos venir a Colombia porque Colombia es una plaza súper importante. De hecho, yo desde muy niño, en verdad, con José, admiramos el trabajo colombiano, las producciones colombianas, y qué mejor que ponerse al nivel de los grandes artistas que están acá. Maravilloso. ¿Quiénes son Josebas? Bueno, Josebas somos nosotros. Yo soy José. Yo soy Seba. Y juntos somos Joseba. Esa es la gran ciencia que tú. Pero si te preguntas quién es Josea, bueno, Josea es un equipo bien grande actualmente. Contamos con nuestro road manager de Colombia, Juan José Rincón. Tenemos nuestro filmmaker Andrés Film, nuestro productor Chris Jay, Andrés Cerrucci, nuestro general manager Horacio Cerrucci también. Entonces ya de a poco el equipo se va agrandando. Hemos empezado a descubrir varias cosas, la verdad, porque hace un año era yo y Sea. Éramos los dos. Entonces de repente es bonito cuando un equipo empieza a agrandarse, porque las cosas empiezan a ser más sólidas. Y bueno, yo creo, como toda la vida, uno tiene que tener un equipo de trabajo. Yo sé que ahora entiendo por qué en el colegio te hacían trabajar tanto en grupo, y por qué es tan importante, en verdad. ¿Qué tiene José que no tenga Sebas? Uf. ¿Quién tiene Sebas que no tenga José? Yo. ¿Qué tiene Sebas? Qué guapo. Yo. Los ojos negros. El pelo rubio, es que a mí no sé por qué me crece así. No, yo creo que entre los dos somos un complemento. O sea, tan complemento desde el orden al desorden, del que cocina, lava, del que hace deporte, el otro. No, los dos hacemos deporte. O sea, mentiroso. Somos un complemento bien fuerte en todo sentido. Y de hecho, yo creo que eso nos mantiene una buena relación como equipo, como amigos. Y eso también nos ha hecho perdurar y seguir trabajando. Que yo creo que la comunicación es lo más importante. Entonces, tenemos varias cosas en común. ¿Cómo llegaron a unirse? ¿Qué pasó? A mí me gusta este tema. Bueno, yo te cuento. Somos de Viña del Mar. No vinimos a esto, o sea. Ya, esa historia se la saben ya. Todo. Bro, karma. Nosotros no lo sabemos, queremos saberlo. yo voy a partir. Bueno, nosotros somos de Viña del Mar. No sé si conocen Viña o han escuchado de Viña. Claro, por supuesto. Viña del Mar es súper chiquitito. Nosotros desde los 13 años aproximadamente que nos conocemos. Yo andaba con una chica. Yo andaba enamorado, andaba de novio con una chica. Y ella fue de fiesta un fin de semana. Y ese fin de semana me entero que me engañó con mi compañero. ¿Qué? Con ¿Qué? Ese mismo. El ¿Qué? Que ¿Qué? Se... ¿Qué? Él ¿Qué? Con mi novia. ¿Qué es esto? ¿En serio? En serio, claramente. ¿Cómo se llama? Dele gracias. No, mentira. No, pero entonces, ¿qué? ¿Lo mejor? No sé. O sea, de ahí salió. O sea que compartieron. Esa fue como nuestra primera experiencia en de conoce, existe juntos. Seba, existe ya, José. Terminaste el show para decir que lo que realmente pasó. Ay. Tú. Yo salí de fiesta, yo no la conocía, no lo conocía a él y también no sabía que tenía novio. Pero lo peor era que no le gustaba a mi novia, le gustaba la amiga de mi novia. Entonces rompió un corazón
por las puras. Pero bueno, la música une gente. Estamos más grandes, más maduros y nada, en verdad. Ya no, ahora sí respetamos a nuestras novias. Me encanta esa historia. Y siempre está la mujer haciendo, uniendo lazos. ¿Sí se dan cuenta? Claro. Queríamos ir las mujeres. Queríamos ir las mujeres. Ahí estamos las mujeres. Qué lindo que a través de esa relación, de esas relaciones, porque ya no sé ni cómo enlazar el amiga con mi amiga y el amigo me gustó, haya surgido este hermoso dúo, José Oas. Estamos hablando que hacen pop latino. ¿Qué sonidos manejan dentro de su caracterización, bueno, como artistas? El último tiempo, cuando hicimos cuatro canciones, mezclamos un poco más, nos ligamos un poco más al reggaetón, cambiando un poquito más la parte popera, y también tenemos una sorpresita un poco más de trap por ahí. Oh. Pero intentamos hacerlo lo más versátil. ¿Improvisamos? Yo no. El otro día en la alfombra roja me hicieron improvisar y... Si me tiran, le doy. Improvisa, pues, yo te tiro. ¿Cómo te llamas? Karime. La vista. El beat, tírame el beat. Hay que tirar el beat por ahí. Dale lo que sea. ¿Quién me hace el beat? Dale el beat. Dale. Oh, Karima, qué bella, nadie tú como tú, eres una sirena, baila despacio, ya lo mueve alto, tú tranquila que yo vengo de Salto, de Chile, pa' Colombia con las nenas, no importa porque mi flow atraviesa el crema. Ey. Sigue, sigo yo. No puedo. Ya está, tiene que ser, me pierdo con el ritmo. Mató. Dale, José Evas, se me eche la tan. Me llamo Karim y te lo voy a improvisar. Vengo del Caribe y te lo traigo con sabor. Para que sepan, Medellín sí tiene su sabor. Sí tiene su sabor, yo lo tengo con razón. No importa porque de aquí yo soy el fucking profesor. No importa, vengo a darles clases. Despacito el chilenito viene rompiendo las bases. Oye, improvisáis bien. Tenemos un nuevo dúo. Bueno, yo soy cantante también. ¿Sí? Pero también estoy aquí compartiendo con ustedes. Y me encanta realmente poder tenerlos aquí en este lugar. Y sobre todo que están en Colombia. ¿Qué están pensando ustedes de la música hoy en el país? O sea, ¿por qué Colombia? Bueno, yo diría que Colombia, para todo el artista que nos vive en Colombia claramente, todos tienen los ojos puestos acá. Una, porque tienen, yo creo que los mayores referentes de los últimos 10 años de la música urbana. Se nota el profesionalismo. Hay un ingrediente clave que yo siento que acá en Colombia es diferente, que es hasta el amor con el que uno hace las cosas. De hecho, el otro día con el José, cuando estábamos rodando el videoclip, nos dimos cuenta que hasta la luz que llega como a Colombia es diferente. El Instagram se te ve diferente, y no por los filtros. Los verdes se ven más claros, no sé, es como algo energético que yo invito a la gente, y que siempre me he invitado a la gente realmente de Chile, que conozcan. En Chile, como la música urbana está comenzando, hay muy pocos buenos productores, hay muy pocos filmmakers buenos. Entonces, acá en Colombia, el trabajo es excelente, es veloz, es rápido, y hay mucha gente donde aprender. Entonces, Colombia yo creo que fue un gran salto para nuestra carrera, y lo estamos disfrutando demasiado. Bueno, yo quisiera que me hablaran, que me cantaran un poco de eso, nada serio, un poco aquí en a capela, para poder mostrarles un poco. ¿Tienen mi video? Sí, mira, les vamos a regalar un pedacito de nada serio a todos los oyentes. Dice más o menos así. ¿Cómo? 1, 2. ¿Quién no quiere nada serio? Y si le preguntan por amor, ella dice que no quiere nada serio. Solo disfruta la nota, que pasen las horas. Latin Kings, baby. Si yo te digo que yo quiero algo serio, que tú a mí me dices de pronto eres tú. ¿Quién no la rompe? ¿Qué dice el espejo? A mí me dice que quien falla eres tú. ¿Quién eres tú? Mi amor soy yo. Estás con la puerta, dime quién vos sos. Ya aquí podemos hacer miles de cosas. ¿Queremos escuchar la canción? Los invitamos a escuchar nada serio. Nada serio. Me gusta lo típico. Ella más bien es atípica. Tiene un flow sobrenatural. Sobresale entre las demás. Y aunque no tiene novio, tiene pretendientes. Va a matar las ganas. Nada serio. Una sorpresa para que estén conectados nuevamente. Aquí estamos entonces en Nada Serio. Me encanta esa canción, me encanta la historia además. Creo que va muy acorde a lo que sucede hoy en día.
Sí, sí, o sea, nosotros con nuestro productor fue la que la compusimos, pero siempre en las canciones tratamos de explicar un poco lo que nos pasa a nosotros. O sea, José tiene 23, yo tengo 24. ¿Cuántos años tenés tú? 34. ¿Tenés 34? Te veis imposible, mucho más joven. Imposible. Imposible, la luz de Colombia. Y bueno, en verdad las letras son, tratamos de que sea algo que sea parte de la historia de uno. O sea, yo creo que cuando uno lo siente y uno quiere transmitir algo de forma masiva, tiene que escribir sobre algo que te identifique. Entonces, la verdad es un tema que ha llamado mucho la atención y ha tenido muy buen recibimiento de parte de todos nuestros fans y la gente acá en Colombia. Bueno, pues de parte de H de Latam les deseamos lo mejor. Aquí tienen estas puertas abiertas. Muchas siempre. Gracias. Muchísimas que gracias. Que quieran venir, dejen por favor sus redes sociales para que los bueno, gente, visitar. Que estén muy muy atentos porque, ojo, nos faltó decir algo importante. En noviembre sale una colaboración con un artista de acá de Colombia. ¡Ay! Pero hay la única pista está que entran en nuestro Instagram, Joseba Music con B larga. En YouTube como Joseba Oficial. Y en Spotify, Deezer, las demás plataformas digitales como Joseba. Hemos estado estas semanas con muchos artistas reconocidos. Estuvimos con Lunay, con Mike Bahía, con Raycon. Ayer con los chicos de Golpe a Golpe, con más artistas de Pereira. Y se vienen hartas sorpresas nuevas que no podemos adelantar nada. Maravilloso. Bueno, Dios nos bendiga. Gracias. Gracias. Eso fue Juernes.